Muy buenas noches y bienvenidos a Seto Corsa, bienvenidos a Seto Corsa Competizione, una noche más en el campeonato del canal y hoy estamos en un panorama con mi compañero de cabina, Miguel Vacas. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, Twitch videntes. Bienvenidos a un panorama, un circuito no en vano llamado el infierno azul. Porque todo lo que se ve es azul, no verde como el Nürburgring. Vamos a pasarlo muy bien, nos vamos a divertir mucho con esta carrera. Sí, y creo que los pilotos también, ¿eh? Ahora estamos viendo ahí a Fernández bajando, la bajada del monte, que tiene tela, ¿eh? Tiene tela la bajada. Esa bajadita es más peligrosa de lo que puede parecer a simple vista. En general, el circuito... Todo el circuito. Escúchame, escúchame un momento, Miguel. Primero, 2-2-8. Segundo, 15 milésimas. Tercero, 38 milésimas. Los tres primeros en un puño. Va a ser muy, muy, muy discutida esta carrera, ¿eh? No va a estar nada fácil para ninguno. Jolín. 38 milésimas, tres coches. Que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. Se dice pronto. La verdad que sí. Mira, Fernández ahora se coloca primero. 65 milésimas, ¿eh? Jolín. Y hemos bajado 80 milésimas los tres primeros. Y Salomón, bueno, ahí está un poquitín más distante, pero si tiene oportunidad Salomón, seguro que se mete más cerquita todavía. Sí, pero no viene en vuelta rápida, ¿eh? El que viene en vuelta rápida es Nico. Nico, Antonio Morales Bellisca. Son los únicos que vienen bajando ahora el crono, ¿eh? Bueno, vemos que Nico se coloca ahí en la posición número 10. Nos vamos por Antonio, que viene bajando también el crono. Y ya te digo que no hay ningún otro piloto que esté bajando el crono, ¿eh? Sí, Nico Osuna se ha salido de... Ha tenido un percance y se ha salido, con lo cual tu vuelta ya no va a poder mejorar el tiempo. Y Manjón también está ahí parado. ¿Qué le ha pasado? Posición número 15, vamos a ver dónde se coloca la 9. Se coloca la 9, Antonio, y termina la clasificación, ¿eh? Primera posición para Diego Fernández, segunda para Isaac Calventos, tercera para Antonio Intruder, cuarta Dani Jiménez, quinta... Salomón Sánchez, en la sexta tenemos a David Manjón, séptima para Edu, octava Fernando Lepe, novena Antonio Morales Villisca, décima Nico Osuna, décimo primera Nico, décimo segunda Marcos Sánchez, décimo tercera Juan Moreno, décimo cuarta Carlos Marín, décimo quinta Darío Serrano, décimo sexta Tony Sánchez, décimo séptima Óscar Ocaña, en la posición décimo octava Sergio Caetano, décimo novena Juan Suárez, y la posición número 20, M. Argu. Bueno, pues 20 corredores a pegarse con este infierno azul. Y estoy seguro que alguno va a hacer historia en esta carrera. Pues vamos a ver. Vamos a ver porque esto va a arrancar. Buenas, Huelmo. Ese Neo Chiqui. Los cinturones. Porque esto... Está a punto de empezar, caballeros. Algún perraco que andará con el nuevo BMW. No sé, no lo he pillado. Buenas noches, bonita carrera la de hoy. Vamos, Manjón, te quiero primero hoy. Muy buenas, tocayo. Carrera difícil, menudo circuito. Pues yo tampoco lo he entendido. Bueno, Miguel, y esto se va a lanzar. Vamos, esto allá. Va a arrancar. Y hoy comanda la parrilla y sal. Perdón, Diego. Estaba flipando. Cuidado ahí, la frenada. Ojito ahí, se escapa Diego Fernández. Y ahí estábamos viendo a Intruder un poquito por la hierba. Mientras veníamos también por detrás a Dani y a Manjón. Manjón muy, muy cerquita. Y bueno, pues tenemos ahí
a Salomón Sánchez también cerquita. Uf, madre mía. Han librado esa primera curva complicada, 90 grados. Qué vista más bonita desde la cámara del helicóptero, ¿eh? Sí. Es que este circuito realmente es espectacular, lo mires desde donde lo mires. Sí. Privilegiado, un antiguo monte medio monte sagrado de una antigua tribu indígena y es espectacular las vistas que tiene ese circuito. A mí la verdad que es de los circuitos que más me gustan, ¿eh? Sí, a mí también. Cuidado ahí, Salomón, que se iba fuera. Sí. Ojito con la reincorporación, porque es un circuito bastante peligroso, estrecho, y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto por Salomón. Lo ha hecho estupendo. Ha perdido muchas posiciones, pero es lo que tenía que hacer, aguantar la incorporación. Sin perjudicar a nadie. Nos estábamos viendo aquí a Dani. Estaba ahí muy bien posicionado. Y nos vamos con Nico Osuna. Estamos viendo ahí a Nico Osuna. Rebufo de Antonio Morales Villisca. Y vemos cómo asoma. Vemos cómo muestra el morro. Vemos enseñando ahí la parte delantera del Lexus. Y Antonio ya está observando que quiere atacar, que quiere quitarle la posición. Mientras vemos por detrás a Marcos Sánchez, a J. Nico. Bueno, pues J. Nico está bastante cerquita de Nico Osuna también, ¿eh? Ahí vemos como apura bastante la frenada y se junta poquito más a los pilotos. Vemos a Marcos Sánchez también acercándose poquito a poco a la posición número 7, número 8. O sea, número 8, número 9 y número 10, ¿eh? Número 10, sí, ahí tenemos una lucha interesante. Y de hoy también está muy cerca de Manjón, ¿eh? Pues a mí me sigue sin salir las placas, Miguel. Placas de identificación de piloto, no. Placas de identificación del piloto, solo multijugador, pero no salen. Ojito ahí. Ojito ahí, que viene Nikosu. Madre mía, cómo se la ha hecho, cómo ha apurado. Uf, cómo ha arriesgado, ¿eh? Sí, sí, es. Bueno, ahí, cuidado ahí, ¿eh? Sí, ha tenido ahí un toque con el muro. Sí. Es que esas enlazadas ahí son muy complicadas y los muros están muy, 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 muy cerca. Mucho más cerca de lo que estoy seguro que los pilotos querrían. Sí. Bueno, pues estamos viendo a Juan Moreno muy cerquita de Darío Serrano. Vamos a ver, porque la bajada es muy peligrosa. Y hay que respetar bastante bien la distancia, porque a la mínima te lo llevas puesto. O te lo dejas en un muro. También. Uf, cómo se mueve ese coche. Cómo se mueve ese coche la frenada. Pues ahí que sale bastante cerca. Y va a tener ahora el rebufo. Aunque bueno, estamos viendo también de ahí a Serrano, que tiene un poquito de rebufo de Marcos Sánchez. Y eso va a hacer que se pueda mantener ahí en la distancia. Así que vamos a mirar un momentito por aquí, porque estaba Óscar Ocaña muy cerquita de Carlos Marín. Ahí estamos viendo. Sí. Ahí va. Ahí va mostrando ese coche de Nesquik. Mientras vemos por detrás el coche de Aston Martin, el coche de Tony Sánchez, muy cerquita. Bueno, pues vamos a ver cómo toman nuevamente la curva del infierno, esa primera curva de 90 grados. Bueno, bien. Muy cerquita, muy cerquita, Tony. Ojo ahí detrás a Juan Suárez, porque está cerquita también. Uy, ahora se ha separado bastante, Sí, lo mismo ha tenido algún... la Cuba debe tener algún problema, está en el pit. Me parece muy pronto para el cambio de ruedas en Apple estilo, ¿no? A mí no me está. Argo, me dices. Argo, sí. Ah, sí, Argo, sí. Algo ha debido de ocurrirle.
pues estamos viendo ahí a Tony Sánchez, muy cerquita de Óscar Ocaña. Y ojito, porque Tony Sánchez va a querer echar la caña a Ocaña. Ahí va, ahí va. Y ojito con Antonio Morales y Diego Serrano, que tampoco están por la labor de que Sánchez se les marche, ¿eh? Un poquito más adelante en la lucha por la décima posición. Estoy observando por aquí. Está llegando a la curva final de la recta de bajada. Bien. Uf, ahí viene, ¿eh? Ahí viene. Y casi hemos tenido un toque. Hemos tenido ahí, creo que ha sido Moreno. Madre mía, cómo pasaba Tony. Cómo pasaba Tony a Óscar Ocaña. Y se coloca ahí en la posición número 15. Y vamos a ver, que parece que tiene ritmo. Y sí, Salomón también tiene ritmo, ya ha ganado dos posiciones, teniendo en cuenta que por ese percance que tuvo se quedó el último. Ya sabemos que Salomón tiene un ritmo habitualmente en carrera muy bueno. Acaba de adelantar a Suárez. Y bueno, estoy seguro que va a seguir dando guerra. Y lo vamos a tener que seguir nombrando más veces en esta carrera. Ya lo dejaron muchas carreras. Pues hay que estar atentos aquí a Marco Sánchez, porque está cerquita de Antonio Morales Bellisca. Y ojito, porque Sebelli tiene ganas de escalar posiciones. Vemos por detrás poquito a poco a Darío Serrano juntándose a estos dos pilotos. Y a ver, batalla de tres. Sí, porque Nico ha conseguido distanciarse un poquitín de Antonio Morales. Ha puesto un poco tierra por medio. Pues estamos viendo a todos los pilotos ahora que están haciendo vueltas rápidas, ¿eh? Cada vez mejorando más ese neumático. Y bueno, pues cada vez más rápido, cogiendo más confianza, sobre todo en este de, bueno, pues en esta zona, Miguel. La zona del monte es muy complicada. Y bueno, pues poquito a poco tienen que coger confianza. En un circuito muy importante como este, para mejorar tiempos, es que si te das cuenta, se han distanciado bastante unos de otros, salvo Morales, Sánchez y Serrano, que están ahí un poquito más pegaditos, y Sánchez de Marín. El resto sí tienen una distancia entre ellos, ¿no? Entonces eso les permite también, creo yo, aprovechar más al no tener el sucio por delante y tal, mejorar los tiempos. Uf, qué cerquita está Marco Sánchez. Qué cerquita está, ojito, porque se va a venir el ataque. Vamos a ver a ese Belli en acción. Cuidado ahí, Tony. Se ha ido un poquito largo, sí. Sí, se le iba ahí, perdía la posición, ¿eh? Se le ha ido un poquitín largo el coche y ya ha perdido la posición. Ha habido un pequeño chapa-chapa, pero vamos, sin importancia. Pero ahí esa se le ha ido largo y ha perdido ahí esa décima posición. Pues estamos atentos aquí porque hay cinco pilotos ahí en batalla. Estamos viendo a Salomón también por detrás atacando a Darío Serrano y le quitaba la posición, pero ojito, porque por aquí delante tenemos a Tony Sánchez intentando atacar a Carlos Marín, y ojito porque va por él. Y Marín, ¿qué tiempo te sale a ti que está Marín de Antonio Morales? Porque a mí me da 11 segundos, me parece mucho. ¿Quién dijiste? Entre Antonio Morales y Marín. Me parece mucho, 11 segundos, ¿no? Sí, 11. 11 y medio. A lo mejor ha tenido algún contratiempo Marín. Yo juraría que estaba más cerca. El que tiene cerca a Marín es Sánchez. Está Sánchez encima. Se le va a comer, como se le pide. Y Ocaña por detrás, a la expectativa de a ver qué ocurre. No, sí, Ocaña tiene que estar atento porque viene Salomón por detrás muy, muy rápido, ¿eh? Pero fuertísimo, fíjate, está ya el 15. La verdad que son unos pilotazos inteligentísimos. Cómo sabe en el momento que hay tres juntos, cómo sabe el tercero esperarse a su oportunidad. Vaya zona. Perdona que te interrumpa, pero vaya zona para atacar Salomón. ¡Guau! ¡Accidente entre Tony! ¡Ay, madre mía! Se liaba, se liaba. Y ojito que venía Darío Serrano.
Venía Darío Serrano, pasó, ¿eh? Sí, Marín se ha quitado de en medio, se ha ido al verde. Y a ver si no se ocasiona más. Uf. Ha podido esquivar. Qué pena ese percance. Estaban corriendo muy bien, tanto Antonio Morales como Marín, y se... Sí, pero aquí, Tony, un pequeño error y te quedas ahí en medio, ¿eh? Claro, es que es una zona donde es muy estrecha, los muros muy cercanos, a la más mínima por apurar la curva, rozas un poquito el muro y sales despedido y ya está liada la situación. Hay que es una zona que hay que conducir muy fino, muy fino, muy fino. La verdad que sí, ¿eh? Y fíjate, Salomón, ¿dónde está? Décimo primero. Yo estoy ahora con Dani porque está cerquita de Antonio Intruder. Y ojito, porque aquí viene la lucha de titanes. Uf, cómo se levanta el coche ahí, ¿eh? Extraña que esta montaña la tuvieran los indígenas como sagrada. Dice Neochiqui, ¿verdad que se ve feo ahora el directo, muy ortopédico? Yo sigo diciendo que antes de la actualización iba mucho mejor. Yo, ¿qué quieres que te diga? Pero antes de la actualización yo veía algunas imágenes que es que me quedaba a cuadros. Y ahora no, me quedo a cuadros. Y lo tengo en épico, ¿eh? Lo máximo que se puede del juego. Está al máximo. Esperemos que solventen esto con pequeñas reactualizaciones, porque la han pifiado bastante, sí, en esta ocasión. No han aceptado muy bien. Han arreglado cosas, las físicas y tal, las hayan mejorado, pero han estropeado otras cuantas. Yo ya te digo que como lo veía antes, no lo veo ahora ni por asomo. Podemos mirar un momentito, un segundo, a ver si se ha cambiado. Pero vamos a ver. Épico. Limitamos esto, que es al directo, lo que permite el directo. Ahí está. Listo, aplicamos. Y ahí es como se ve. En épico, a tope. Ah, pues sí, Sebas, sí. Sí, nos dice Sebas por aquí, Migue, que hay que preguntarle a los pilotos que a ver cómo les ha ido después de la actualización. En lo que tú les haces las entrevistas a los ganadores, entro yo con los demás y les... No, a los ganadores está diciendo. Ah, bueno, bien. La que sueles hacer tú. Vale. La que sueles hacer tú, pues preguntarles ese punto también. Vale, perfecto. Nos dice Chiqui que no limitemos los FPS. Chiqui, da igual, mira. Vídeo. No, lo limito porque es al directo, tío. Lo limito porque es al directo. Ahí lo tienes. Se ve exactamente igual. Sí, no habría nada. Ahí Leo ya ha cometido un error, se estaba echando encima de Manjón y se ha salido un poquitín en la curva del infierno, en la primera curva del circuito. Y eso la distancia un poco de Manjón, porque estaba muy, muy, muy encima. Estaba yo pendiente de ellos porque iba muy, 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 muy pegado. O sea, a mí me estaba marcando 2 segundos, ¿eh? Ahora sí, porque Leo, y bueno, pues en esa curva se ha ido un poquitín largo, se ha salido. Y ya se ha distanciado, pero estaba muy encima, ¿eh? Estaba a como unos
cinco décimas o así. Chiqui, da igual, ya te digo que tienen que hacer otra actualización. Tienen que hacer otra actualización y arreglar estos pequeños errores que tienen. Porque ya te digo que a mí las texturas y eso no me van como me iban ni por asomo. Ya lo ves que lo he puesto en épico, a tope. Está a tope. Algo han tocado que han chafado un poquitín el tema. Sí. Bueno, pues ojito, ¿eh? Bueno, ojito, ¿no? Que era piloto doblado, ¿eh? Estaba pendiente ahora de esto y se me escapó y Intruder también se escapó de Dani, ¿eh? Sí, han puesto un poquitín. Le está arrimando otra vez a Manjón. Aunque le está costando un poquito recuperar el tiempo que ha perdido con esa pequeña salida que ha tenido. Déjala esbocada la gráfica. Esbocada. No sé. No sé qué quiere decir de esbocada, Neo. Yo tampoco. Esbocada. Lo que Déjala desbocada, será desbocada. desbocada. Esta tarde hubo otra actualización. Es verdad que los colores se ven muy Sí, saturados. uy, un segundo, Roberto. Manjón acaba de tener un percance. Lepe también. Uy, fuerte, ¿eh? Y fuerte, fuerte. Ojo que se queda atascado, ¿eh? Se ha quedado atascado, se ha quedado atascado. Ojo que Cuidadín, se quedó cuidadín. atascado. Sí, Se ha se ha quedado tenido que atascado. ir para el boss, ¿eh? Sí, no, no, es que no salía ya, de ahí ya no salía. Qué pena, porque estaba haciendo muy buena carrera, estaba en muy buena posición. Ah, sí, mira, dice Chiqui desbocada. Sí. ¿Qué tal? Buenas, el bicho. ¿Qué significa tener la tarjeta desbocada, A lo loco, desbocado. Ya, Desde... ya, ya, ya. Buenas, Diego. Venga, la carrera y luego falamos. Muy tu bom. Manjón, no me jodas, dice Vuelvo. Buenas figuras, dice Peilam. Buenas, Peilam. Bueno, pues ahora parece que, a no ser Dani, que está a 8 décimas de Intruder, parece que el resto están un poquito distanciados ahora, ¿eh? Sí, están bastante separados. Se están repitiendo bastante los percances últimamente, ¿eh? Están empezando a tener todos los problemas los pilotos. Antonio Morales vuelve a tener algún percance en la curva del infierno. Se ha salido un poquito. Iba ahora lento por ahí. Vamos a ver si le localizo. Sí. Buenas, Héctor. Llevamos Bueno. 20 minutos. ¿No crees, Roberto, que podrán estar empezando a tener problemas con neumáticos? ¿Qué neumáticos han sacado los pilotos? ¿Podemos verlo? Miguel, no tengo ni idea qué va a pasar con esto, con las actualizaciones. No Vale, tengo ni pues idea, porque yo como he tenido problemas con los gráficos, es que no he podido rodar. no los toques. No, no, te decía de sacar la plantilla con los neumáticos que lleva No, cada piloto. eso es en el Assetto Corsa 1. Ah, perdón, perdón, perdón. En Pensé que este era. no, en el, no, no, en este no me sale. En este no sale. Bueno. Pues es que me ha llamado la atención que en las últimas dos vueltas están siendo bastantes pilotos los que están teniendo problemas de pérdida de control del coche, de que el coche se les va. Pero me resulta muy temprano, tal vez, ¿no? Pues 20 no minutos. sé, yo es que estoy viendo muchos pilotos que entran, Miguel. Por eso lo digo, por eso lo digo. Lo mismo decidieron poner blandos. No sé. ¿Cómo blandos? En neumáticos blandos. No, no, si este solo tiene un compuesto. Ah, nada más que un compuesto. Sí, Ah, el Ángela María. competiciones, sí. Ah, Ángela María. Pues entonces están teniendo unos problemas serios Bueno, todos. tiene un compuesto en cuanto a dureza.
Luego también tienen los de lluvia. Ya, bueno, sí, entiendo. Pues sí, están teniendo todos problemas con los neumáticos. Están ahora mismo todos muy, muy distanciados, muy distanciados. Sí. La verdad que sí, el piloto que más cerca está, Sánchez, a 2 segundos. Bueno, 1.200, ¿eh? Ahora 1.2, sí, 1.2. Ha debido tener algún fallo, Nico, porque se está echando encima muy rápidamente. Es que están teniendo muchos, se están produciendo muchos últimamente, ya te digo. En lo que tú estabas conversando con Nick Chiquital, yo estaba mirando y han habido bastantes pilotos con problemas. Yo es que casi ni lo toqué, no lo sé fijo qué es lo que pasa, pero hay muchos pilotos comentando de que han cambiado muchísimo las físicas. Sí, esa es la base de la actualización más gorda que hubo, que fueron varios, un giga y pico, 2 gigas, una cosa así, me parece. Luego ya vi, las otras han sido más pequeñitas, de unos pocos megas. Lo que para, claro, que nos ha fastidiado un poco el tema, en mitad de un campeonato, un cambio de físicas, pues trastoca mucho a los pilotos. Sí. Y aquí hay La alguna, hay verdad creo que que es un poquito. A ver, la verdad que fastidia un poquito claro. estás compitiendo y de repente te cambian la física del coche por completo. Un poquito. Uy, cuidado ahí, que estaba Antonio Morales en mitad de la pista y pasaba Nico Osuna por ahí, ¿eh? Problemas para Antonio, ¿eh? Sí, que Para vos, tiene que ¿eh? tirar de a box, sí. Sí, pues la grúa ya sabes que 2 minutos mínimo. Uf. Fíjate, tenemos ahora mismo cuatro pilotos en box. Muy loca, la carrera, ¿eh? Muy loca la Mucho, carrera. mucho, mucho, mucho. No me refiero de muy loca a los pilotos que van desbocados. Me refiero a que estamos viendo. Muchos Uf, frenantes. sí. A ver, no en vano lo comparan, le pusieron el sobrenombre de infierno, como el de Nuremberg, pero azul, por el tema de que se ve todo el cielo azul en ese monte. Es un circuito precioso, a mí me encanta mucho, pero es un circuito que hay que tratarle con mucho respeto. Sí, no, pero si además le añades este cambio de físicas, que los Tampoco, pilotos no claro. están habituados a ello, pues quieras que no, pues complica un poquito las cosas, ¿eh? Complica bastante más las cosas, obviamente, porque además tampoco, si este cambio se hubiera producido, por ejemplo, al finalizar el sábado de la semana pasada, el sábado pasado, pues los pilotos habrían tenido toda la semana para adecuarse un poquitín a esos cambios. Pero es que ha sido a mitad de semana, en medio de la semana, entonces ahí les ha quitado mucho tiempo de adaptación. Están Vamos muy, a muy ver distanciados si. los pilotos, ¿eh? Muy Vamos a distanciados. ver. Sí. Está allí pendiente de Marcos, que es el piloto que más cerca está de otro piloto. Y está a 1,2 de Nico, ¿eh? Uf, madre mía. ¿Cómo pasaba el muro? Qué cerquita pasaba del muro. Y ojito que le ha quitado 3 décimas. Vamos a ver, porque Marcos viene fuerte con ese Bentley, ¿eh? Ahí está, ya está cerquita, ¿eh? Viene por él. Viene por Nico. Está encima, está muy, 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 muy encima. Va por él, va por él. Y no nos despistemos de Salomón, que ya está octavo. A 1,9 segundos de Sánchez, Uf, cómo se le pero iba a no la se va a trasera, barrer. ¿eh? Sí. Ahí viene, ¿eh? Ahí viene, Miguel. Ahí viene ese En Bentley de la Marcos bajada. Sánchez. En la bajada va por él. Vemos cómo está cogiendo el rebufo y mostrándole el coche, intentando ponerlo nervioso para ver si comete un pequeño error y poder atacar más fácilmente. Vemos ahí la diferente trazada de los pilotos y cómo apura Marcos.
¿Cómo apura a Marcos, que se ha asustado porque se le iba esa parte trasera al tocar el piano, eh? Y esa curva puede parecer fácil, pero si tocas piano se dificulta. Pero ya está encima de él otra vez. A ver qué ocurre en la curva del infierno. Bien, no se le va a ninguno. Se le mueve un poquitín a Sánchez. Y yo creo que va a aprovechar esta recta, el rebufo, y antes de la curva le va a tirar el coche. Sí, sí, pero está rebufo y todo y parece que el Aston Martin tira, ¿eh? Sí. No. No le va a resultar fácil a Sánchez, ¿no? La verdad que no. Dice Chiqui, me voy a tomar un vino, digo reconstituyente. Reconstituyente para seguir la noche. Madre mía, Chiqui, madre mía. Anda que no le va la fiesta a nuestro amigo Chiqui. Bueno, Nico parece que está controlando. Ahí teníamos otro. Ahora mismo he visto a otro coche que estaba Osuna me parece que se ha tenido que ir al pit. Delante justo de Nico y Sánchez se ha salido cuando comienza la bajada en lo alto del monte y se ha tenido que ir al pit. Bueno, este circuito hoy está dando jaleo a los pilotos, ¿eh? Es que es un circuito. Yo me imagino que si el que mandó su construcción, que fue un alcalde de la población de Batours, que es la otra forma como se conoce a este circuito, Batours, porque está la población, un pueblo pequeño, cerca del circuito, y lo mandó construir. Perdona, Miguel, perdona que te interrumpa, pero Lepe está atacando. Acaba de quitarle la posición a Sergio Caetano. Uf. Qué rápido se acercó. Y ojito, ¿eh? Y ojito a Marcos. Marcos pegadito. Marcos ya ahí al acecho. Vamos a ver si es capaz ahora en la recta. Marcos lleva al acecho un rato. Un ratito. Está ahí haciendo el trabajo. Se lo está cociendo a fuego lento. Sí, sí. Pues a fuego lento viene Salomón por detrás. Sí, que vayan muy lentos, que verás. Se llevan la sorpresa. Ya está a 5,9. Y en la vuelta anterior estaba a 9 segundos. Viene como una bala, Salomón. Claro, claro. Si están aquí ahora los dos pilotos tan juntos, quieras que no, algo de tiempo están perdiendo y eso le beneficia claro. Mucho a Salomón, ¿eh? Efectivamente. Uf. Hay veces que dos pilotos entran en esa batalla de uno defensa y otro ataque y no se dan cuenta de que se les echan los que vienen por detrás encima. Pero es normal que quieran esas luchas cuerpo a cuerpo. Y además son muy bonitas. A mí esta zona tan pegado uno del otro. Es muy arriesgada, muy sí. Arriesgada. Me dijeron antes, Robert, no digas nada de tal, que luego eres gafe y la cagamos. Pero me sale solo. Y mira, y esta vez no he sido gafe, ¿eh? Mira. Es que es inevitable el pensarlo, porque... Uf, pues cállate, uy, Miguel, que me cojoné. Está ahí. Va a echar la caña. Uf, no, está muy cerca ya, ¿eh? Sí, pero Nico, cuidado, ¿eh? Se defiende muy bien. Sí, no, ese Aston Martin, cuidado, ¿eh? Sí. Los que estoy viendo un poquitín tristones en este circuito son los Ferrari, ¿eh? Están en las posiciones un poquitín retrasadas. Robert, panorama es jodido, sí. Pero a mí me gusta mucho, ¿eh? Y este circuito me encanta. Los tiempos de los primeros, ahora va. ¡Uy, cuidado ahí, eh! Se ha salido y veíamos salir del boss a Neochiqui, ¿no? Sí. Ay, perdón, a Nikosu. Oh, no. Es que me lía Neochiqui. Estoy leyendo también. Y luego me voy al nombre de él. Es que esa curva donde la mayor parte de los pilotos se sale, que yo le llamo, ya lo sabes, la curva del infierno.
Lo voy a comentar a los que nos están escuchando. Es una curva que tiene una leyenda curiosa y mítica. Antiguamente ahí en el vértice interior de esa curva había un árbol y cuando... en este circuito circulan muchas motos y originalmente incluso básicamente era de moto. Y bueno, pues hay una leyenda que cuando... en el momento que un motorista tocaba ese tronco, y de forma instantánea moría el motorista. Y se decía que iba al infierno porque se moría tan rápidamente que no le daba tiempo a arrepentirse de sus pecados. Por eso se la conoce como la curva del infierno. Y es que realmente es una curva de 90 grados, pero que es muy puñetera y pierdes el coche y te vas al verde con suma facilidad. Y hoy lo estamos viendo. Yo creo que se han salido, tal vez menos los tres primeros, todos los demás, yo creo que han pisado hierba ahí en esa curva, ¿eh? Madre mía, Miguel, dime algo más alegre. No me hagas aquí rezar el Padre Nuestro de los pilotos. Madre mía. La suerte que estamos teniendo y que están teniendo los pilotos es que, aunque se salen, evidentemente la experiencia que tienen, saben luego cómo reincorporarse y que la cosa no vaya a mayores. Que de momento no ha ido. Pero es un circuito este muy, 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 muy complicado. ¿Tú crees que tal vez sea el más complicado del campeonato, Roberto? No te diría que no, ¿eh? No te diría que no. Yo creo que es que la zona del monte, yo creo que sí, que es la más complicada del calendario, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que en líneas generales es el más complicado. Aunque haya otros circuitos que tal vez tengan una zona concreta más difícil, pero en líneas generales, en todo el conjunto del circuito, yo creo que sí, que es el más complicado. A ver, lo que es el circuito, yo creo que sí, pero si me dices, ¿crees que es la carrera más complicada del calendario? No. No, porque tenemos carreras de lluvia, lluvia noche... No, yo me refería al circuito en sí. Sí, el circuito en sí. El circuito en sí, esa zona de la parte de arriba del monte, cuidado, Cuando empiezan la bajada, las enlazadas, esa zona es muy bonita, es divertidísima, pero uff. Ahora tú imagínate en esta carrera de noche y con lluvia. Sí, me la imagino. Sí. Me la imagino porque en el campeonato anterior... Ahí teníamos cuál era, no me he dado tiempo a ver cuál era el que ha tenido que apartar, pegar al muro, porque ha tenido un descontrol del coche y venían Nico y Sánchez volados. Bueno, la han podido esquivar sin mayor problema. Creo que era... Si llego a verlo... No llego a verlo. Posiblemente fuera un doblado que se, a lo mejor se estaba apartando, era un doblado que se estaba apartando al verles venir. Y Salomón, cuidado, a mí me da el programita que está a medio segundo de Sánchez, ¿eh? Nos dice Litri, aquí hizo Juncadella el otro un salto por encima del muro a propósito. En la bajada, en la primera curva de derecha se metió a la izquierda por la grava y ahí pegó el salto y cruzó la meta primero. O sea, y cruzó primero la meta. Mira, ese dato no lo he encontrado yo. Muy bien, Litri Torero. Así entre todos nos hacemos un poco en historia del circuito. Y ojito, ¿eh? Y ojito ahí estábamos viendo a Salomón. Me estaba despistando yo con el chap. Acaba de pasar por encima de Sánchez, efectivamente. Uf. Y ya por Nico, ¿eh? Hombre, a ver, Salomón es un piloto con mucha hambre. Y fíjate la cantidad de veces que ha salido. Se ha quedado el último, o ha tenido que salir desde el pit. Y siempre acaba en posiciones arriba, ¿eh? Piloto que no se da por vencido ni por conforme bajo ningún concepto nunca. Estábamos viendo también a Juan Suárez muy cerquita de Carlos Marín. Ojito ahí en la frenada, madre mía, cómo apuraba a Juan Suárez. Y lo tiene encima. Se viene el ataque, madre mía, cómo suena ese Lamborghini.
Lamborghini es motor Audi, ¿verdad? Comparten el motor Audi y Lamborghini, ¿verdad? Yo creo que sí me quiere sonar, sí. No te lo puedo asegurar, pero yo creo que sí, que comparten motor. Es que yo fijo, no sé si es el de este año, pero es que el sonido es el del Audi. Es que yo creo que Lamborghini no hace motores. Por lo menos de bastantes años para acá. Yo creo que Lamborghini motores no hace. Vale, sí, comparte, nos dicen por el chat. Pues fíjate tú, ¿te imaginas un gran premio de Fórmula 1 en este circuito? Uf. Pues hubo alguna carrera y hay un récord de Fórmula 1, un récord extraoficial, porque bueno, pues no fue una carrera totalmente oficial, que lo tiene Jason Button con un McLaren Mercedes MP4 23 y lo tienen 1:48.8. Uf, madre mía, cuidado, cuidado el muro. 1:48. Pues si ya vas rápido con estos GT3 y estás en 2 minutos, imagínate 1:48. En Fórmula 1, ya ves tú. Pero ver pasar los muros tan cerca. Ay, 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 mira, mira, madre mía, ahí sí que estuvo cerca el muro. Madre mía, vaya jetazo, se acaba de pegar Juan Suárez. Uf, va muy dañado, ojito. Ojito. Vemos ahí cómo va. Uf, se come el cartel. Y va a tener que entrar, Va a tener que entrar porque está bastante perjudicado ese coche. Suárez. Sí, sí. Sí, 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 Suárez. Tiene el capó medio levantado que en cualquier momento se le echa sobre el parabrisas. Y bueno, pues estamos viendo a Salomón acercándose poquito a poco a Nico. Y ojito porque viene con ganas de esa quinta posición que tiene J. Nico. Y ya va por él, Ya va por él. ¿Te has fijado, Roberto, en el número de Salomón del coche? Sí, 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 por supuesto. El número de la bestia. Es que Salomón es una auténtica bestia. Y va por Nico y Nico. Por eso en alguna otra carrera te he dicho yo, Miguel, que Salomón va endemoniado. Sí, totalmente, totalmente. Va endemoniado el tío. Sí, sí, sí. Es tremendo el coraje que tiene este piloto. Y pues ahí va, Mazo en todos los circuitos. Sí, él va endemoniado y Nico ahora mismo está rezando el Padre Nuestro. Ya te digo. Está ahí, madre mía. Que me deje respirar, que me deje respirar. Virgencita, que me quede como estoy. Pues ojo, porque está muy cerquita, tiene rebufo. Y cuando menos lo esperemos. Estaba viendo por detrás a Tony y a Nico, ¿no? Tony, y me falta Darío Serrano, Me falta ahí a Darío Serrano, Darío Serrano, yo lo veo ahí un poco en tierra de nadie. Por eso te digo, porque está Nico y Tony, pero debería estar Darío Serrano entre medias de ellos dos. ¿Sabes? Alguna salida, alguna escapada que ha tenido. Sí, algo ha pasado por ahí, madre mía, cómo pasaban por ahí. Madre mía, cómo pasaban por ahí. Yo me imagino que Nico tiene que estar un poquitín de los nervios, Sí, sí. Tener a un piloto como Salomón ahí detrás, enseñándote el morro, diciéndote, estoy aquí. Uf, tiene que ser una presión. Sí, sí, tiene que ser algo bonito también de ver. Desde la cámara de Marco Sánchez. Y bueno, que le está beneficiando. Y se mete otra vez ahí, Mete ahí. ¿Por qué no pones una vuelta a la cámara interior de Sánchez? Sánchez, es porque me daba miedo. Me daba cambiarlo, miedo que... Sí, me daba miedo, no, tío. No lo cambies, no lo cambies. No va a ser que te pete el invento. Pero sí, efectivamente, tiene que ser desde la perspectiva de Sánchez. No, que me pete, no, la pongo. No me refería a que me pete, sino a que nada más que la ponga, que haya un adelantamiento y nos lo perdamos desde la cámara de televisión. Pero vamos a ello.
¿Cómo me puedo apuntar a estos campeonatos en el Discord, Bro Soler? Ahí está, mostrando el coche. Y la acaba, les va a hacer el lacito, se lo va, no, 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 no. Parece que le tenía, parecía que le tenía, pero no, no le tiene. Pero no, no desiste, a lo mejor se rinde aquí como así. Es un luchador incansable, a lo mejor. Ahí fue. Ahí fue, ¿eh? Ojito. Sánchez quería aprovecharse, pero no, no ha podido. Pero le ha metido el coche. Yo creo que era un punto en el que Nico no pensaba que se lo iba a meter. Uf, madre mía, cómo se la jugaba, ¿eh? Cómo le metía el coche. Se la ha jugado, se la ha jugado. Donde lo ha hecho, se la ha jugado un poquito, pero... Pues esta zona... Mira, 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 mira qué ritmo lleva Salomón, qué tiempo ha metido ya. Sí. Es que es... Sí, el número del coche le va al pelo. Totalmente. Pues esta zona hay que verla desde la cámara interior, ¿eh? Luego ponemos al piloto Isaac Calventos, que creo que es el piloto que más rápido va ahora. No, última vuelta para Isaac Calventos, 2.57. Última vuelta para Intruder, 2.50. ¡Uy, cuidado ahí! ¡Madre mía, Marcos! ¡Madre mía, Marcos! Que no se lo ha pensado. Y le tiraba el coche, se tiraba con todo. Era que Nico no se da, no se deja fácilmente, ¿eh? No. Ahí están en paralelo. Y ojo. Ha recuperado. Ha soltado, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que Sánchez ha levantado un poquito, sí. Estaban acercándose aquí a la curva y no es buen sitio, tal vez. No la primera, pero sí la segunda. Para mantener un paralelo esa curva es complicada. Sí, es una curva muy rápida y bueno, pues yo creo que lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien. Y ahora sí, ahora sí nos vamos a ver una vuelta entera, ¿eh? Pues venga, vamos a ello. Venga, va para allá. Cuidado ahí, que se le iba. ¡Madre mía! Pero fíjate que a Nico también se le ha ido un poco largo, ¿eh? Sí. Ahora es cuando los pilotos están poniéndose a prueba, ¿eh? Porque esta actualización les está dando quebraderos de cabeza con los neumáticos. Completamente. Estamos viendo a los pilotos con problemas ya con ese neumático. Y ojito, ojito, que es un circuito bastante complicado para experimentar el cambio que ha hecho Kunos. Para el cambio que ha hecho Assetto Corsa Competizione. Y ojito, ojito, zona peligrosa. Uf, cómo se pega. Ha tenido que frenar de más ahí, Sí, si no es que se come, Uf. Pero ojito, ojito a la salida de esta curva, que yo creo que le va a tirar el coche. No, no, le patina, ¿eh? Sí, no ha salido bien traccionado. Ya está, Neo Chiqui. Gafe, lo siento. Me sale solo. Me sale solo, lo siento. Bueno, pero no ha pasado nada finalmente, hombre. Sí, pero ha habido ahí un par de roces bastante importantes, ¿eh? ¡Uy, cuidado! Mira. Luego no somos gafes, ¿eh? Ha sido decir, no ha pasado nada, dice Miguel. Toma. Oye, el gafe no serás tú, Miguel. Pues lo mismo, no me da, cuidado. Que yo una vez puse un circo y me crecieron los enanos y se me unieron los payasos, No veas, dice, no ha pasado nada y Nico recto. Y justo, recto. Es que esa segunda curva ahí de esa. No es chicán exactamente, pero bueno, cuasi chicán. Esa segunda curva es muy, 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 muy puñetera. Te vas al verde a la más mínima. Ah, pues mira, el piloto que tienen detrás es piloto doblado ahora mismo, no es posición directa. Tenemos a Dani Jiménez, 1,2 de Intruder, ¿eh? Intruder ha perdido tiempo ahora doblando a un piloto.
Y se acercan. Bueno, y chicos, creo que ha llegado la hora de poner, bueno, pues uno de nuestros patrocinadores del canal, que os podéis aprovechar de los descuentos que tenemos exclusivos, exclusivos del canal, donde os podréis ahorrar bastante, bastante pasta en los copies. Y ojito, son copies de más de 1.000 euros y os quedan a mitad de precio. Os voy a poner un momentito para que veáis un pequeño trozo de los copies, ¿eh? Y ahora volvemos. Un minuto. Bueno, pues ahí estábamos viendo los copies. La verdad que son unos copies, Miguel, tremendos. Ese copy negro me tiene total y absolutamente enamorado. Ah, amigo. Ese Ah, amigo. a la primera oportunidad que tenga, ya sabes dónde va a ir. Con papi a casita. Sí. Yo no, porque tengo el gris ya. Yo tengo el gris y bueno, pues me gusta mucho el gris también, ¿eh? Sí, no, yo como no tengo uno de ese tipo, pues será el siguiente que caiga y va a ser negro, pero vamos, lo tengo más claro que mi nombre. Pues en lo que veíamos a nuestro patrocinador, te comento que Salomón ha tenido un pequeño percance, se ha dado contra los muros en toda la zona de arriba del monte de la retirada, pero bueno, ha controlado el coche sin mayor problema. Y Fernández se ha encontrado con dos doblados, con Antonio Morales y con Marín, y la actitud de estos dos doblados espectacular. Arriba del monte, casi casi se han parado para que Diego Fernández pasara tranquilamente sin mayor riesgo ni mayor problema. Espectacular el comportamiento de los pilotos. Sí. Y nos dice Neochiqui, y el del sorteo es para mí, es para mí. Es para mí. Bueno, eso de que es para ti, el sorteo es para todos los participantes de los campeonatos. Ahora, quien le toque, eso solo lo sabe Dios, por decir Eso algo. sí, te voy a decir una cosa, Neo Chiqui. Yo, con la suerte que tengo, ya te garantizo que a mí no me va a tocar. O sea, que ahí tienes una oportunidad más. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. No, no, ya te digo yo que yo los sorteos y esas cosas no, no me tocan, no me tocan. Bueno, pues igual alguna vez tiene que ser la primera, Miguel. Oye, no estaría nada mal. Claro, No vete tú a estaría nada saber. mal que me tocara. A ver, que tenemos bastantes premios. También tenemos una botonera del canal. Tenemos descuentos en SRP también, bastante, bastante importantes. Tenemos muchas cosas también, ¿eh? Hombre, a mí no me importaría que me cayera algo, ¿eh? Claro. Hay bastantes premios, pueden tocar cositas. Hombre, es cierto que el premio gordo es que te toque el cockpit. El cockpit, claro. Que ya la temporada pasada ya dimos uno, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo La sé. Yo temporada estaba aquí, pasada pero. dimos uno y tres juegos de pedales de DC Sin Racing, ¿eh? No, perdón, 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 perdón. Dos juegos de pedales de DC Sin Racing y unos Fanatec. Yo, sinceramente, si hay alguien nuevo que nos esté escuchando, ya sabes, Roberto, que yo te descubrí hace relativamente poco tiempo, pero estoy encantado con el descubrimiento, encantado con conocerte, encantado con los campeonatos que organizas
y encantado con la cantidad de premios y cosas que obtienes para los participantes. La labor que haces realmente es chapo, Roberto. Una gozada, iba a decir una palabreja. Una Mira. Gozada. Sí, la verdad que yo siempre intento traer lo más que puedo para la gente. Y siempre lo he dicho, que... A ver, yo estoy acostumbrado, Miguel, ya lo sabes, a trabajar duro para ganarme la vida. Y bueno, pues que la gente me apoya aquí. Yo tengo la obligación de trabajar duro para intentar traer lo mejor para la gente. Lo veo así. Lo haces. Desde mi punto de vista, al menos, lo haces. Sí. Y bueno, vamos a centrarnos un poquitín. Tenemos ahí a Jiménez, a 7 décimas de intruder, ¿eh? Sí, estamos con ellos. Va, está de caza, ha salido de caza Diego Jiménez, creo. Y quiere cobrar una pieza llamada intruder. A ver si lo consigo. Intruder es capaz de escaparse del cazador que tiene detrás. Sí, pues está cerquita, y ojito, 8 minutos, vienen los nervios. Y los neumáticos cada vez peor ya. Alguno debe andar casi en las lonas. Mira lo que dice Neo Chiqui. El mejor sorteo es esta comunidad y el buen rollo que llevamos todos. Ese es el mejor premio, joder. Pues hablando claro, sí señor. Pues también es verdad. Yo me quiero ir... A pesar de algunas incursiones, el buen rollo de este grupo es increíble. Mira, Huelmo, nos dice Huelmo, yo me quiero iniciar gracias a mi compañero David Manjón, a ver si me dais algún consejo. Que no te lo pienses y que te unas, porque aquí nos ayudamos todos. Sin dudarlo. Aquí nos ayudamos todos, hasta hace poco cuando ha salido campeonatos monomarca, que yo ahí sí puedo ayudar a toda la gente. Yo he estado dando clases y todo a todo el mundo. A todo el mundo. Y ahora pues las hago privadas, las clases. Y está mejorando muchísimo, ¿eh? Ya te lo digo que está mejorando muchísimo. A mí me mola también mucho el cubrevolante. Si no me toca, me pillaré uno para el aro de rally. Ah, es verdad, sí, claro. El cubrevolante, uno de los premios que damos, Miguel. Mira, eso no tenía constancia de él. Sí, pues también. Lo que sí tengo constancia, a colación de lo que has comentado, Roberto, de las clases que das, y dirigiéndome a Huelmo, es que yo lo tengo claro. Ya sabes que el mes que viene me jubilo, voy a tener todo el día para dedicarme al vicio que me he cogido con el Sim Racing, y ya hablaré contigo para decirme, Roberto, dame unas clasecillas, anda. Sí, pues esta semana tengo varias pendientes, ¿eh? Estas tengo que hacerlas. No, yo te hablo ya pasado mediados de diciembre. Ah, vale. Y aparte de que prisa no tengo, quiero decir, que me dices, oye, mira, para después de Navidades, pues para después de Navidades. Pero vamos, que te voy a coger para que me des unas clases, ni lo dudes. Pues mira, yo aprovecho que estamos en directo para que la gente sepa un poquito, ¿vale? Y yo algo que hago diferente a, gente que veo que da clases y tal, yo es como que os pongo un reto, ¿vale? Para que os creáis que cuando entréis en clases conmigo, que os va a funcionar. Normalmente te meten en una clase y te meten con un circuito y un coche que tú no has rodado y te están diciendo y crees que estás mejorando. Pero en realidad lo que estás haciendo es, a medida que estás rodando, estás bajando los tiempos, ¿vale? Pero yo hago otra cosa, y es que te mando coger un coche y un circuito y que te vuelvas loco a dar vueltas. Y cuando tú ya no puedas bajar ese tiempo, avísame, que ahí es cuando me meto contigo. Y ahí es cuando realmente te das cuenta de que todos los consejos y todo lo que te voy a decir te funciona. Eso es lo que hago diferente. Y no doy clases si no estás entrenado. Si no estás entrenado, rodado, y ves que tú puedas ver que ya no eres capaz de bajar ese crono, no te la doy la clase. No te la doy. Quiero que veas realmente que es una ayuda lo que te voy a dar. Pues fíjate, Roberto, que dentro de mi corta experiencia en este mundillo, estoy totalmente de acuerdo con tu técnica.
porque realmente si tú te pones a enseñar desde el minuto uno, desde la primera vuelta, cuando todavía, pues eso, no conoces el circuito apenas, no tienes nada de ritmo ni nada por el estilo, la ayuda que le proporcionas yo creo que efectivamente va a ser menor. Que cuando claro. Ya dices, yo ya, a ver, yo he hecho ya, he dado 20 vueltas, 25, 30 vueltas, 50, y ya no soy capaz de arañar más. Claro. Ya no de bajar de aquí. Entonces llegas tú y dices, mira, tac, 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 tac. Exacto. Yo creo que es una técnica literalmente muy buena. No claro. Es que es eso. Es que yo no quiero que. Vamos a ver. Hace bien poco lo estoy hablando con varios en el canal. Estamos hablando, chicos, tranquilamente, porque no estamos teniendo lucha ninguna por detrás, ¿vale? Ni por delante. Por eso estamos hablando tranquilamente y esperando a ver si Dani llega a Intruder, ¿vale? Bueno, pues yo lo que no quiero es, por ejemplo, hacer lo que he visto. El otro día lo vimos varios en un vídeo de una persona que estaba dando clases y cogía y le mandaba a coger el coche que él quería y el circuito que él quería y lo ponía a rodar desde cero. Pero es que así no vas a ver realmente tu mejora, porque tú a medida que ruedas en un circuito y en un coche, por ti solo vas a bajar los tiempos. Por ti solo. De esta manera, pues es diferente. Yo te digo, cuando tú ya no puedas más, quedamos y te vas a dar cuenta que vas a bajar el crono un montón. Totalmente cierto. Por eso te digo que yo... No, la verdad que yo creo, por lo menos yo no te lo había escuchado, la técnica que empleas en tus clases, y hoy que la escucho, que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un sistema más que positivo. Es que no lo había dicho, creo, ¿eh? Creo que no lo había dicho, se lo digo a la gente que va a dar las clases conmigo. Yo por lo menos no te lo había escuchado. Pero es que efectivamente me ha pasado a mí. Yo me he puesto a un circuito que era, no le conocía de nada, y según vas dando vuelta, pues vas mejorando. Vas viendo un poquitín el punto de frenada en una curva, en la otra, tal. Y vas mejorando, y en pocas vueltas relativamente mejoras mucho tu tiempo. Pero claro, llega un momento que ya no mejoras, que ya de ahí no pasas, que ya no arañas más. Y ahí justo efectivamente es cuando realmente necesitamos alguien que nos diga, mira, haz esto en esta curva, ya verás cómo ahí vas a ganar una letra. Y en la siguiente curva, haz esto y ya verás cómo ganas otras. Sí, sí, señor. Me ha convencido totalmente, lo compro. Yo es que además, Miguel, algo que hago es observarte y decirte qué es lo que te falla. No decirte qué tienes que hacer desde el primer momento. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? Y bueno, la prueba está que la gente que ha venido a las clases ha empezado atrás en la tabla, en los campeonatos, y hoy por hoy están luchando, alguno está luchando en el top 5. Y hay algunos en el top 10 también, ¿vale? Lo compro sin más dilación. Y mira, llevamos un buen rato que estaba, bueno, pues todo muy calmado, unas distancias prudenciales entre todos los pilotos, pero tenemos a Calvento, Sintrude y Jiménez metidos en un segundo los tres. Espera, que se me han cruzado aquí los ojos. ¿Qué dice, Chiqui? Robert, 1800 euros, Zeta completo de Fanatec con DD. No, ¿el qué? No te compres nada, primero... Rueda con mandos. Si es lo que tiene. Ah, vale, que le está contestando a él. Gracias, Neo Chiqui. Sí, pero no, el Neo Chiqui me está diciendo a mí. Sí, sí, 1800 setup completo de Fanatec con DD. Y dos volantacos, ¿pero de qué? ¿De segunda mano me dice? Con dos volantes y todo. Pero yo es que ahora mismo no puedo gastarme 1800, que acabo de hacer una buena inversión. No, nuevo. ¿Cómo nuevo? No me jodas, tío. Este bebió mucho vino, déjalo. ¡Madre mía! ¡Ojito ahí! Bueno. ¡Uf! ¡Qué mala pata! Calventos ha tenido ese pequeño fallo. Oye, en la página de... Bajar a la tercera posición. Ah, CSLDD. Vale. Yo sé que te hablo, es el podium. Claro. CSLDD. Uy, Calventos.
que creo que el coche se le ha quedado muy tocado. Pues así a la tontería, Dani Jiménez primero. Así, como que no quiere la cosa, en la última vuelta. ¡Ojo a Dani, que cruza la línea de meta y se proclama campeón del circuito de Mont Panorama! O como decías antes, Miguel, Batours. Exactamente. Bueno, pues segunda posición para Intruder, tercera para Diego Fernández, cuarta para Isaac Calventos, en la quinta... No sé yo si iba a llegar a cuarta, ¿eh? ¿Cómo que...? No, sí, sí. Está pasando todo. Debe tener, se le ha debido quedar el coche muy, muy, muy tocado. No, pero han pilotos bueno. Doblados. Sí, sí, era. Cuarta bien, para Isaac Calventos. Madre mía, cómo tiene el coche. Quinta posición para Salomón Sánchez. Sexta para Marco Sánchez. Séptima, Nico. Octava, Óscar Ocaña. Estaba Neochiqui, ¿no? Sí, Neochiqui. Novena, David Manjón. Décima, Fernando Lepe. Décimo primera, Juan Moreno. Décimo segunda, Edu Leoy. Décimo tercera, Nico Suna. Décimo cuarta, Adrielio Serrano. Décimo quinta, Tony Sánchez. Estos son los pilotos que puntúan, ¿vale? Luego tenemos en la posición 16, Carlos Marín. 17, Sergio Caetano. 18, Antonio Morales Bellisca. Ahí está. Ya se han salido dos, ¿eh? Se han empezado a salir, sí. No pueden salirse hasta que no salte la sesión. Sí, pero ya sabes que siempre se sale. Siempre hay alguno que se sale. Estará deseandito levantarse del cockpit para beber algo o para otras cosas. Y no se esperan, no se esperan. Bueno, pues nos vamos a las entrevistas, ¿vale? Pues vamos, bien. Para allá. Mira, bueno, ahí nos marcamos. Antonio Morales Bellisca, 18. Juan Suárez, 19. En la 20, Argu, 21, Juan Suárez. Ahí nos estaba marcando ahora, ¿eh? Venga, pues vámonos a las entrevistas. Green light, green light. Tocaño, en tu Discord puedo hablar contigo para tema de consejos y cuando quiera comparar algo, me des tus consejos, por supuesto, hombre. En el Discord lo tenemos para eso, para ayudarnos y todo, tío. A ver, vamos por aquí. Y... Buenas noches, Dani. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Bueno, pues lo primero de todo, chicos, enhorabuena por ese carrerón y por ese final. Y por ese final que habéis tenido. Que ha sido, la verdad, que, bueno, pues inesperado para nosotros. Y bueno, pues os voy a dejar con Miguel, que os va a hacer unas preguntitas. Pues nada, chicos, ante todo, lo igual que Roberto, lo primero, enhorabuena. Ha sido una carrera trepidante, interesante y con muchas sorpresas. Pero lo primero que os quiero preguntar a los tres, es una pregunta que os quiero hacer a los tres, ¿vale? Me vais contestando pues por el orden que estáis aquí en la entrevista, por ejemplo. ¿Cómo os habéis sentido en esta carrera hoy, después de la última gran actualización que ha hecho Kunos? ¿Oye? ¿Quién empieza? Pues venga, tú que estás el primero en la lista, Dani. Ah, pues bueno, pues sí que es verdad que, bueno, yo no he notado muy diferente el coche en cuanto, bueno, en cuanto a tiempos, en cuanto, no sé, yo sinceramente no he tocado nada. Yo, tal como lo tenía, que marcaba un buen tiempo, he abierto los conductos de freno porque se me ha, los conductos de aire porque se me calentaba bastante las ruedas y pero no he tocado nada más. Y no llegaba a los tiempos de antes, claro. Que no llegabas a los tiempos de antes. No. Ya. ¿Y tú, Diego?
Ha pasado un poco lo mismo. Yo en el Lexus no notaba tampoco gran diferencia. De hecho, seguía teniendo un muy buen tiempo y buen ritmo. Pero sí que, o sea, unas 5 décimas o así las perdí con respecto a la semana pasada. O sea que algo hay en la actualización, vamos. Algo que, por lo que veo, ahora nos dirá Intruder, hacia empeoramiento de tiempos, ¿no? ¿Tú has notado también lo mismo, Intruder? No, yo tenía 2.029 de óptimo, vamos, de mejor vuelta, y es la que he hecho en clasificación. Pero ¿Has tocado algo de setup después de la no, lo único que he hecho, que lo que decían, es abrir conductos de freno porque se calentaban más los frenos, y es lo único que he hecho, y sobrevivir, rezar en cada curva. Hombre, la verdad que lo hemos comentado durante la carrera, que aunque no ha habido percances graves como en otras, pero sí es verdad que, sobre todo en la primera curva, la curva del infierno, ha habido un montón de salidas y toques con muros, que es un circuito muy complicado. Y Dani, tengo que preguntártelo. ¿Se te habrá abierto el cielo cuando has visto el percance que ha tenido Calventos, no? Sí, pero un cielo muy pequeño, porque no sé ni por dónde he pasado. Luego lo tengo que ver, ¿sabes? Es que no... Realmente yo también me lo pregunto. Sí, sí, es que es verlo, porque yo me he visto que se han chocado, he girado un poquito el volante y ya ha pasado el coche. Yo ya no he visto nada más, ¿sabes? Pues es que ahí... tampoco... ¿Lo has pasado de milagro? Sí, 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 sí. Yo he visto que se chocaban, me he girado un poco de esto y nada, he pasado rozando a uno de ellos, no sé quién era, y ya está, no sé. Ahí sí que se puede decir que has visto la luz al final del túnel, ¿eh? Sí, sí, muchísima suerte, Roberto, muchísima. Y yo creo que está a punto de tocar a Diego, ¿no? O no. A ti, Tuder. No sé cuál de los dos. Yo lo único que sé es que nos hemos ido los dos de una manera súper extraña, porque a él se le ha ido el coche muy raro y a mí igual, y he frenado igual que en todas las frenadas. Sí, sí. Y se han ido los dos coches así como diciendo, os vais a ir los dos. Ala. Sí, sí, ha sido una situación extraña y eso habrá que sacar una repetición más tranquila, porque es para ver la cámara lenta. Ha sido ahí una pequeña aparición de la Virgen. No para evidentemente Calventos. Calventos iba perdiendo mucho tiempo. Yo sabía, digo, como la carrera anterior, que se le fueron los neumáticos, y yo digo, está perdiendo, pero... Eso os iba a preguntar ahora, que en las últimas vueltas habéis mantenido todos más o menos los tres primeros, Calventos, Dani y Truder, una distancia más o menos prudencial entre los tres, ¿no? Y en las últimas vueltas os habéis arrimado muchísimo los tres. Sí, no, pero así es porque Diego y yo veníamos, bueno, Diego venía en mi sombra, o sea, venía todo el rato que tengo copy empapado de sudor. Y le tenía por el espejo todo el rato, pero Calventos en las dos últimas vueltas ha empezado tres vueltas, nos sacaba 6 segundos. Sí, y en tres vueltas se le ha venido abajo los neumáticos, creo yo, que ha sido eso, y le hemos ido cogiendo y además ya me lo estaba preparando para la última, en donde la hemos dado, digo, ahí me le preparo y la adelanto. Pero bueno, no te ha hecho falta casi. Sí, pero bueno, librar el golpe. Sí, pero de poder haber quedado primero, la primera vez que haber quedado primero, pero bueno. Claro, efectivamente. La experiencia es muy buena. Bueno, pues ahora os voy a dejar que cada uno haga el comentario que estime conveniente, que le apetezca o la observación que sea sobre esta carrera de hoy. Empezamos contigo, Dani, si quieres, que estás el primero en la lista. Vale, de acuerdo. Yo, la carrera, pues muy bien, muy entretenida, muy muy tensa, la verdad, muy tensa. Y bueno, y saludar al equipo Kamikaze y nada, y a la próxima, y a ver cómo estamos en el campeonato. Pues venga, hasta la próxima entonces. Diego, cuéntanos. Pues nada, yo, mala suerte, había hecho la pole, tenía, yo creo que, un muy buen ritmo para escaparme y tener una carrera cómoda. Tuve un error creo que fue en la tercera o cuarta vuelta, que no frené lo suficiente en la bajada y se me fue de atrás. Entonces ahí ya fui un poco a remolque y aún así remonté bastante porque quedé bastante cerca de ellos. Y nada, muy es darle la enhorabuena
a todos los pilotos, que es un circuito difícil. Enhorabuena a Dani y a Antoni Intruder por el carrerón que hicieron. Una pena por Calventos, que al final le pasé yo porque tenía el coche destrozado. Sí. Y nada, gracias a la organización y la siguiente mejor. Muy bien, perfecto, estupendo. Allí esperamos verte. Antonio, cuéntanos. Pues no, yo dar las gracias a Roberto por todo lo que hace por nosotros y a todos los compañeros que estamos ahí toda la semana ahí entrenando, mejorando entre todos, poquito a poco. Y nada, gracias por este carrerón, ¿no? Porque no lo dábamos por perdido todos. No íbamos ni a correr, porque decía, es que es una locura correr aquí. Y mira, y al final nos hemos animado, nos hemos divertido. Y ha sido muy buena carrera por parte de todos y por vosotros tres en este. Sí, los doblados se han portado, vamos, de maravilla. Que mira que es difícil aquí. Sí, hay que decirlo también, ¿eh? Sí, obviamente. Lo hemos comentado en un momento que yo creo que ha sido entre ibais contigo, Dani y Diego, creo, que ha habido dos de ellos que casi se han parado arriba del todo de la subida del monte, ya cuando comienza la bajada. Que casi se han parado para dejaros. Sí, ha habido uno que hasta incluso comido el muro, que no era necesario, ¿sabes? Sí. No, la verdad que el comportamiento hoy de los doblados ha sido extraordinario, hay que decirlo. Pues nada, chicos, enhorabuena, muchísimas felicidades por este podio y nos vemos en la próxima carrera y estoy seguro que nos vais a dar otro espectáculo como el de hoy, por lo menos. Ya veremos a ver lo que pasa, porque la siguiente carrera es Suzuka el viernes 3 de diciembre y es noche y lluvia, ¿eh? Y lluvia. Yo ya me estoy relamiendo. Chubasqueros, ya sabéis. Bueno, pues chicos, felicidades por el carrerón y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Saludos. Enhorabuena, hasta luego. Adiós. Bueno, Miguel, pues terminó la carrera de Mon Panorama y bueno, pues ya viste lo que decían los pilotos, que bueno, pues que algunos tenían un poquito de miedo al monte de Mon Panorama, pero al final se la han pasado bien y bueno, pues eso es lo importante, para eso lo hacemos y me alegra de que hayan disfrutado. Y Miguel, un placer como siempre tenerte en cabina conmigo. El placer es mío, Roberto, estar aquí. Y el día que no puedo estar, que han sido dos o tres veces, me ha dado mucha rabia no poder estar, porque me lo paso teta. Eso es lo importante, Miguel. Comentando la carrera contigo y disfrutando de estos pedazos pilotazos que hay en esta competición. Es increíble. Increíble, increíble. Bueno, pues nada, Miguel, nos vemos en el siguiente. Pues, nos vemos, tío. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. Bueno, pues chicos, se acabó la carrera de Mon Panorama y ya solo nos quedan dos, ¿eh? Ya solo nos quedan dos. Suzuka el viernes 3 de diciembre y Kyalami el día 10, ¿eh? Y se acaba el campeonato, se acaba la temporada. Pero ojito, porque cuando se acaba vienen los reyes, vienen los premios que tenemos para el campeonato, que son bastante importantes. Y bueno, pues les deseamos mucha suerte a todos los pilotos para lo que se viene. Y nada, chicos, como siempre, muchas gracias por estar ahí en el chat apoyando y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Un abrazo y hasta mañana.